Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, programa especial que tenemos en esta jornada y para nosotros realmente es muy importante, ¿no? Porque vamos a compartir un poco la mirada, la actualidad, vamos a hablar de política, vamos a hablar de caminos, ¿no? Transitando dentro de la política y bueno, también vamos a hablar del justicialismo, de estas realidades, de la política en general. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos justamente para compartir con José María Bernet, gobernador de la provincia de Santa Fe, mandato cumplido en 1983, llevado adelante cuando llegó la democracia. Entonces, para nosotros realmente es un momento especial, ¿no? Poder tener la sapiencia, la lectura de José. Hemos sido invitados en esta oportunidad para compartir aquí en su casa. Así que simplemente invitarlos en esta jornada y ya lo presentamos. José María Bernet con nosotros. José, es un gusto, un placer agradecerte primero la posibilidad que nos das de este reportaje, de esta entrevista. Y bueno, con las miradas hoy que tiene que ver un poco con esta realidad. Primero preguntar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás transitando este momento? Y también la mirada hacia la política de forma general en nuestro país. ¿Qué tal, José? Bien. Ya uso más el Tati que el José. El Tati. El ya Tati. Uso más ahí Tati. Está. Buenísimo. Toda mi vida fui igual. Tati. Fui al servicio militar, sí. Era el soldado Tati. Ajá. Fui a la universidad, terminé siendo Tati. Tati. Donde iba hasta en la OEA terminé siendo Tati. ¿Y eso quién te puso el Tati? Mi madre. La mamá comenzó así. Se pega más que José María, que es. Sí, sí. Es así. Bueno, Tati, acá estamos para charlar un poco por dónde podemos arrancar, por dónde mirar el 83. Vamos a los problemas más serios. Más que serio. Tenemos. Hoy tenemos una Bien. Sociedad. Especialmente en Rosario, en el sur de la provincia, donde la inseguridad es todo. Es todo. Cuando uno empieza a estudiar ese tema, nota una cosa que es común entre los que escriben y estudian, que es apoyarse sobre lo anterior. La verdad que en esta sociedad, los cimientos de la sociedad están inclinados. Entonces, si construimos sobre cimientos inclinados, vamos a terminar siendo una torre de Pisa que se va a volver a caer. Claro. El problema es encontrar de dónde se originan este ejercicio del poder y estas falencias que tiene la democracia. Y cuando empezamos a buscar nos vamos muy atrás. Por ejemplo, hoy te dicen, la policía de antes era buena. ¿Cuál? Pregunto yo. La policía de la forestal, la pregunto cuál, la policía que era manejada por los mayores contribuyentes allá en el año 30, eran personas que ejercían el poder desde Santa Fe, en todas las colonias, en Rafaela, en Reconquista, donde estaban los indios, donde estaban los inmigrantes. El poder, esa cosa perversa, la configuraban el comisario, el juez de paz y el almacenero, que era el usurero que todavía habita. Esa élite que decíamos, ¿no? Era tal vez una élite que conformaba. Claro, ese... pero hay un sistema tradicional de división del poder y de elección de representante que no es genuina. Nosotros tenemos que pensar que en el 83, y gracias a Alfonsín, se inició una segunda república de base democrática, llena de errores, porque los errores que hay los aprovechan los vivillos. Entonces, si vos sos un operador, te buscás una figura de la televisión y la otra y escondés a todos tus vagos abajo, y después esos son los que manejan la política, que se vuelven los importantes. ¿Esto nace de dónde? Nace de un sistema electoral muy confuso y con una historia muy oscura. El primer gobernador elegido por el pueblo con la ley Sáenz Peña fue Menchaca, que es el hombre que lleva adelante el acuerdo con Lisandro Latorre para la Constitución del 21. Constitución vigente
que ganó la selección en la provincia en la época de Molina, año 38, con un solo artículo de base, reponer la Constitución del 21. O sea que uno puede decir, esa Constitución está plebiscitada. Si ustedes se preguntan hoy, ¿dónde está esa Constitución? No está en el lugar de las constituciones, pese a que estuvo vigente, que fue derogada por decreto por Mosca, radical de Irigoyen, que fue intervenida la provincia por los alvearistas, Manuel María de Iriondo, donde en la época que se constituye el patriciado santafesino, familias tradicionales con historiadores, cierran un círculo virtuoso para ellos, no para nosotros. ¿Qué somos nosotros en esta sociedad? ¿Ciudadanos? No. No somos ciudadanos, somos vecinos. ¿Y qué obligación tenemos como vecinos? Pagar los impuestos y callarnos la boca. Es esta situación de concepción en la que produce la primera rebelión de la ciudad de Rosario y la primera gran división de la provincia. Hay que decir que Lisandro de la Torre, que era un hombre rosarino de muy mal carácter, como todos los rosarinos, mal llevado, estaba en el Senado y parecía un profesor, se acercaba al tipo y lo insultaba en privado. Rosarino cabrón era, con todos los defectos y todas las virtudes. Quedamos envueltos en el tema del traslado de la capital y de la idea. Yo quiero garantizar una cosa, yo no quiero una sociedad burocrática en Rosario. No quiero la capital y se la regalo, porque la burocracia es contraria al pueblo. Se apropia de pedacitos del poder y lo ejerce. Entonces vos buscás tus amigos, por ejemplo, la familia policial de Santa Fe vivía de que lo nombraran comisario en una colonia. Y entonces estaba... O sea, que lo que hoy estamos viviendo con los monos, con Alvarado, todo este lío, se produce porque estas estructuras viciosas estaban antes. Nosotros en esta etapa democrática tenemos que pensar una provincia en la reforma de la Constitución que llegue a 50, 60 años y pueda corregir esto. Porque esto con arreglos y enmiendas no se va a arreglar. Esto se va a arreglar con una concepción política que empieza desde el mecanismo de cómo son elegidos los diputados, los concejales y la forma de la política. Bien. Pensaba, digo, en la formación política también de la dirigencia, la formación actual, las bases. Digo, eso mismo también se traslada en los cuadros formativos. A ver, la democracia tiene un sistema. El soberano es el pueblo. Cuando no sabes qué tenés que hacer, tenés que recurrir al pueblo aunque se equivoque. Sí. Porque es la base del sistema democrático. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la lista sábana de diputados, porque se te esconde todo, pone... Ahora lo estamos buscando a Fantino, dice uno, el otro, grande figura. No se resuelve así. Se resuelve uno por uno. Yo pretendo la elección de un solo candidato a diputado por distrito, como tiene Inglaterra, Estados Unidos, que termina siendo una democracia de los buenos, los mejores, diría. A lo mejor terminás con el problema de género, hombre, mujer, travesti. Terminás con el problema de formación, un marginal que el pueblo lo quiere. Terminás preocupado, con solidario, con un profesor, como decía el tango Cambalanche. Choro, profesor, dalo. Entonces, nosotros tenemos primero que nada depositar todo lo nuestro en el pueblo. Para eso, el candidato elegido de este distrito tiene que vivir en este distrito. Entonces, vos venís de aventurero de Buenos Aires, con la televisión, con los medios, con Susana Jiménez, venís con Mirta Legrand. Y no te influye, porque vos sabés quién te...
Fíjate lo que le pasó a Churchill, gana la Segunda Guerra Mundial. Va a la reunión de Yalta, vuelve a Inglaterra, pierde la elección y deja de ser diputado. En la segunda reunión ya no puede ir. No puede ir. No es primer ministro, porque no era eso. Otro de los temas que yo pienso con la unicameralidad, la Cámara, un tema que acá se discute mucho, que es la gobernabilidad. La mejor forma de gobernabilidad es un sistema parlamentario. Entonces vos construís un gobierno, el gobernador debería ser una persona mayor, como yo te diría, que jefe de Estado, estoy embromando, ojo, y debería un grupo determinado lograr la gobernabilidad entre el acuerdo que hay en la Cámara de Diputados. Y aunque sea primer ministro, tiene que ir a la Cámara de Diputados. Estos son los sistemas que estoy pretendiendo que se funcionen. Claro. Si el gobernador, si los diputados son votados por distrito, los fiscales no pueden ir a concurso, tienen que ser votados por distrito. Y yo te diría, me atrevo, hasta los jueces. Hasta el juez. Y además tienen que ser juzgados por la sociedad. El juez, en el tema de género, los padres de los hijos violados pueden juzgar a un juez, explicar cómo lo ven, cómo lo entienden. Hay organizaciones, foros, hay mecanismos, porque tampoco puede ser muy público, pero también la policía, la Asociación de Comerciantes de Funes, puede evaluar cómo se comporta el policía. Porque si no, te evalúa el de arriba. Y el de arriba es la propia mafia, el propio poder. El poder es contrario al pueblo. Lo único que va a salvar al pueblo es la política. Toda constitución nunca es perfecta, pero es perfectible. Hay que imponer la condición de las enmiendas para problemas donde se te olvidaron o quedaron. Que es un sistema que nadie habla, todos quieren la reforma para la reelección. Si vos me hablas de tiempo, yo más que con la reelección de 4 años que te lleva al primer mandato formar una mafia para gobernar el segundo, y nunca estuve de acuerdo, yo volvería al mecanismo viejo, que el gobernador dure 6 años. Si el gobernador dura 6 años, eso se aplica a todos, al presidente Ñul, al presidente Central, pues si no se te quedan a vivir, al sindicato de camioneros, a todos, a la asociación italiana, a los vecinos, a todas las instituciones públicas. No digo que se elijan y terminen juntos. No puede durar un periodo mayor al de la propia política de los diputados. Los diputados pueden ser elegidos por 6 años y ser reelegidos en parte de 3. Todo eso se resuelve mucho más. Tenemos que salir de esta trampa que tendió Viñón en el llamado a la democracia. Nosotros, yo llegué a gobernador por una ley del proceso militar, yo no me engaño. Y yo tuve una pelea, tuve una pelea muy grande con Alfonsín cuando me propuso la reforma de la Constitución, que me negué, porque para mí no estaban dadas las condiciones de qué sociedad éramos y qué queríamos para configurar una reforma constitucional. Yo soy muy respetuoso del tema constitucional, pese a que no soy abogado y soy contador. Exacto. El tema más importante que tenemos que tener muy en cuenta es quién califica. Y el único que puede calificar si la democracia está basada en el pueblo es el pueblo. Yo sé que las maestras no quieren que el padre de los chicos la juzgue. Bueno, querida, dedíquese a otra cosa, vaya visitadora médica. Yo entiendo su profesión, pero la regla del Estado debe ser clara para lograr el perfeccionamiento y que los errores se vean. Todo sistema que hagamos va a estar lleno de imperfección. Pero, por ejemplo, el tema de seguridad, hoy vos estás obligado a regionalizar. Y tenés que
regionalizar en función de la regionalización de los fiscales, que se transformó en un cuarto poder que nadie lo inventó, pero que está ahí. Y que te bloquea y no saben, y ellos mismos, algunos que tienen buenas intenciones, y yo hablo con ellos, no saben cómo salir de la trampa, porque la trampa es histórica. Viene ya. A ver, si vos sos santafesino y sos maestro, ¿no vas a estar cerca del ministro de Educación para que te nombre director en Rosario? Vos fijate los nombramientos que haces, son de gente de afuera. Nosotros, ¿qué hacemos? Puerto, problemas del puerto, como era la historia en la época de la Confederación, anarquismo, socialismo, peronismo, radicalismo, es todo lo mismo. Y tenés 10 vivos, diputados elegidos en lista sábana, y no hablemos de los senadores, que vamos a hablar después. 10 vivos, que construyen, tienen una radio amiga, la otra, y te empiezan a fabricar noticias y se vuelven protagónicos. Claro. Y la verdad, nadie sabe que lo votó, ni saben dónde vive. Entonces, lo instalan. Yo creo que tenemos que volver a los orígenes democráticos más profundamente. José, me quedaba y pensaba también, y lo había charlado contigo fuera de cámara, lo que fue el teorema de Bernet, ¿no? Volviendo al tema del gobernador. Esas son las cosas divertidas. Cuatro años, 2 años acompañamos al gobernador y los otros 2 años ya lo dejamos. Había un chiste muy viejo. Albedrío, ¿no? El chiste de las cuatro cartas. Las cuatro cartas. Entonces llega un gobernador y el gobernador que se va le entrega las cuatro cartas. Sí. Se tiene que abrir una por año. Entonces le pone: eche la culpa al gobierno anterior. La segunda carta. Dígales cuáles son sus ideas y trate de convocar a todos. La tercera carta decía: échele la culpa a los adversarios de lo que no pudo hacer. Y la cuarta carta decía: escriba cuatro cartas. Esto es, las etapas estas cortas de cuatro años no sirven para gobernar. Cuando estás empezando a entender, además la cantidad de errores que podrías corregir si durás más 6 años. Yo creo 6 años, México tiene 7. Yo creo que 6 años es una buena medida de años, sin reelección. Creo que se debería dejar. Pero bueno, si vamos al sistema parlamentario, claro. La reelección, mientras tenga el aprobamiento del pueblo, es un diputado en 50 o en 70, lo que se decida. Tenemos que construir una sociedad donde los jóvenes empiecen a encontrar quien lo escucha. Todo esto también tiene que ver mucho con la comunidad organizada de Perón, que es antiburocrática, porque Perón abría el Estado y se lo entregaba a los inmigrantes, a los judíos que eran argentinos judíos, a los árabes argentinos, pero no evitaba el plurinacionalismo, pese a él ser mapuche. Juancito Sosa, la mamá se llamaba, con la palabra argentino. La unidad nuestra es argentino. ¿Vos sos hijo de indio? Sí, pero sos argentino. Yo soy descendiente de italiano y español y soy argentino. La argentinidad es la unidad del pueblo. Claro. Por eso estas peleas de la grieta de uno contra el otro encierran las cosas más bajas del ser humano, que es el tema de la raza, que es anterior el tema de la raza al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Venía muchos años en la sociedad. Uno lee Unamuno y ve el peso de esas cosas. Dice, bueno, eran sociedades diferentes, patriarcales. Yo tengo 5 hijas mujeres. Tengo una cultura machista porque nací antes del desembarco en Normandía, en Europa. Esa época la política era muy pétrea. Figuras como Churchill, como Stalin, eran figuras,
Mariscal Tito, claro. Konrad Adenauer después de la guerra, De Gaulle, Charles de Gaulle, claro. Nehru en India, Nasser en Egipto, Perón acá, era Vargas, Vargas en Brasil, eran figuras. ¿Cuándo va evolucionando la política y con el manoseo de la política en la cosa que se te vuelve cotidiana y todos nos volvemos haciendo preguntas cualquiera deja al otro hecho un estúpido, claro. Seamos realistas. Sí, señor. La política entra en un estado de licuación, eso ya se ve en Argentina en la época de Menem. Vos estabas acá, te tomaban, iban. Los ministros de Menem eran ministros que venían de cualquier lado, muy licuados. Y hoy estamos viviendo una política gaseosa. Hoy recibimos 600, 700 noticias y al final del día, de casualidad, nos acordamos de tres, no importa. Entonces, el exceso... Fíjate, la Organización de la Mundial de la Salud, que es una institución mundial que está fracasando igual que Naciones Unidas, el mundo está cambiando. Dice, en una parte de su... Demasiados médicos en una sociedad es peor que pocos médicos. Demasiado de algo es peor que poco. Hay que tener cuidado. Porque en la sociedad las cosas se transforman. Vos no podés erradicar el delito, lo podés acotar, lo podés poner afuera. Porque el que realmente castiga el delito es la sociedad. Mi mamá, Ana Piamontesa, no me dejaba ir a jugar con el hijo del usurero porque no era considerado en el año 50 un tipo de bien social. Quizás por una religión demasiado extremada en el tema de la usura que era el catolicismo de la década del 50. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que vino y tratar de perfeccionarlo. Como dice, hay que tragar amargo en política y escupir dulce. Tenemos que hacer ese esfuerzo si queremos salvar, ya no el mundo de nuestros hijos, ya está jugado, el mundo de nuestros nietos. Yo tengo 11 y me preocupa. Tan interesantes los chicos, pero es muy difícil entenderse. Lo que tenemos que hacer en esta sociedad es construir. Porque vos empezás a construir y te pasa como este intendente. Todas las intendencias anteriores no existieron. Esta que existe la critican. Por Dios, muchachos, sepamos aprovechar algo. Sepamos hacerlo, corrijamos los defectos que siempre hay. Claro. Todos tenemos defectos. Pero organicémonos socialmente, no individualmente. No utilicemos mi palabra para hablar mal del otro. Fíjate que en la religión vos no podés juzgar al otro, te juzga Dios al otro. En la vida no podés juzgar al otro, te juzga la justicia que hoy deja mucho que desear. Pero hay que perfeccionar los órdenes, hay que construir la sociedad que viene. Entonces hay que poner, para eso yo quiero el jefe de Estado, el jefe de la provincia que marca el Estado en reemplazo de las monarquías. Y lograr un modelo, que hay muchos para copiar, que tengamos un acuerdo de base, se lo expongamos a la sociedad, previsitemos las bases coincidentes sobre derechos y obligaciones, que en la próxima constitución tienen que estar los derechos de quinta y sexta generación. Bueno, podés dejar un chico que no pueda acceder por un negocio de Wi-Fi, que es un negocio, a la biblioteca más grande que de la Alejandría. Claro. Es como si en la puerta de la biblioteca había un policía y te decía, no entres. Claro. No, por Dios. Claro. Y la buena comunicación es un derecho del pueblo. Hoy el pueblo tiene derecho a tener casa, a tener trabajo, a comer, a vivir y a ser feliz, como lo entienda él, no como lo entiendo yo. Porque todos creemos que la felicidad es cuando yo te pienso a vos. No, es como vos te pensás y yo te admito. Eso es lo que se llama la autoridad. Pensar en el otro como un sujeto en sí mismo que es diferente a mí.
Los incaicos siempre decían, nuestra igualdad va a ser siempre desigual. Tenemos que aprender muchas cosas, trabajarlas, hablarlas, hacerlas cotidianas. Además, hay un tema de la política, no se puede negar nunca. No se puede hacer política con odio. Se hace política con alegría, con fiesta y con amor. ¿Dónde se canta? En el centro de la ciudad nadie canta, en los barrios se canta. La gente, el barrio, la vereda, el basurero, todos cantan. Entonces, la felicidad es un tema contrario a la ambición, el ser. Vos fíjate que los españoles que vinieron acá, que vinieron con Pedro de Mendoza, en un momento se quedan desde el Paraguay hasta Garay y todos los demás, sí. Optan, renuncian al oro y optan por lo que se llama la buena vida. Tanto Garay como Hernandaria eran elegidos por sus propios, no se los ponía el virrey. Y esto empieza con Núñez Cabeza de Vaca, que venía de Estados Unidos con un historial brutal, sí, sí. Y los asunceños lo arrestan y lo mandan a... porque ellos la tenían autoridad y la habían elegido, claro, ellos. Entonces, a ver, ser litoraleño no es lo mismo que ser salteño. Claro. Ser mediterráneo no es lo mismo que ser litoraleño. Yo soy litoraleño, mi canción es litoraleña, yo tengo una hermandad con los pueblos del litoral. Vos vas a Esquina a pescar y estás en tu casa. En tu casa, claro. Vos vas a Corrientes, estás en tu casa. Vos vas a Resistencia, estás en tu casa. Vos vas a Santiago del Estero y ya estás más chacarera, más otra, claro, cosa. Claro, claro. Va cambiando. Otro argumento. Entonces vos tenés sociedades diferentes. ¿Por qué el rock se da en Rosario? Porque el rock es el quiebre de cultura. Vos fíjate la polca, las canciones guaraníticas son mezcla de polca y tongoyobo, la canción de los mocovíes. Los músicos eran mocovíes. La primera banda de música la arma el Brigadier López con mocovíes musiqueros. También hay que mirar bien lo del Brigadier, porque el Brigadier maneja toda la guerra civil en el sur de Santa Fe. Este era el pago de López. Sí, claro. Porque el Brigadier López era franciscano y los santafesinos eran jesuitas. Y la batalla más al norte, problema, que da, claro, López, la batalla más al norte que da López es en Claxo, en la batalla del Mío Mío. Claro. Todas las batallas. Nosotros tenemos una ciudad, sí, que López le saca las vacas a Balcarce, bombardea, mata mujeres y niños y tiene una calle más importante que Pascual Rosa, que le cortaron la cabeza en Mitre, le corta la cabeza en Cañada de Gómez, o que Virasoro. Yo no digo pelearse. Vos tenés Balcarce acá, Pascual Rosa acá, claro, bueno, trae Pascual Rosa acá, anda con Balcarce allá. No pelearse, pero poner la jerarquía que corresponde. Porque si no, nos confundimos. Nos confundimos. Hay personas que no se van a discutir. El sentido independista indígena de San Martín, que a pesar de ser masón, como dicen todos, es verdad, lo fue, en la reunión de Guayaquil con Bolívar, Bolívar le pregunta, dígame, ¿para qué, San Martín, para quién trabajamos? San Martín riéndose le dice, para los ingleses, somos empleados. Lo estaba usando para independizar, pero no se comía el verso. Es como dice hoy Francisco, no te la creas. No te la creas. Tati, vamos a hacer un pequeño paréntesis, hacemos una pausita y seguimos hablando, lo estamos escuchando atentamente, impresionante cómo está exponiendo José María Bernet en este momento, así que vamos a hacer una pausa y después me gustaría hablar un poquito de peronismo. Sí. ¿Te parece? Hacemos la pausa y seguimos, ¿cómo?, con más Hoy por Hoy.
Bingo Interclubes Edición 2023 es una locura. Y tiene premios inigualables. Un departamento a estrenar en Rosario, amoblado y equipado, más un Toyota Etios. Viviendas de calidad. Autos de primeras marcas. Kits para el hogar, el estudio y la diversión. Hacemos felices ganadores. Porque Bingo Interclubes es un bingo. ¡Correcto! Bingointerclubes.com.ar. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada. Ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Supermercado Superpunto, todo en un mismo lugar. Todos los días, 10% de descuento en efectivo con tu compra de 2.000 pesos o más. Te esperamos de lunes a sábados, de 8:30 a 20:30 horas. Domingos, de 8:30 a 13 horas y de 17 a 20:30 horas. Superpunto, en el cruce de la Ruta 9 y A012. Tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de losetas térmicas para piletas. Toda la línea 40-40 y 50-50. Travertino o solarium. Lomo vallina, borde L, esquineros, arcos romanos. Geostone, Avenida Santa Fe, 916, Cañada de Gómez. Celular 3471-673313. En Grupo Ciudad te seguimos acompañando para que accedas a todo lo que necesitas para tu hogar, con un servicio postventa personalizado. Tenemos ofertas con todas las tarjetas de crédito. También te esperamos con las mejores opciones de financiación con DNI. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. En Santa Fe hacemos 1001 obras. Hacemos 4 grandes gasoductos que no se hicieron en 30 años. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos. Obras de energía eléctrica y una red de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que la esperaban. Hacemos. No paramos de hacer. 1001 obras. Gobierno de Santa Fe. Los invito a los jueves, 21:30 horas, por la pantalla de Canal 4 Regional para disfrutar de Con Alma de Pueblo, un programa donde la música popular argentina, nuestro folclore nacional y latinoamericano, aquello que nos identifica, nos acompaña para pasar un grato momento en familia. Todos los jueves, 21:30 horas, aquí en Canal 4 Regional. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. LaSegundaOnline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Gran sorteo mundialista en Monumental Hogar y en monumentalhogar.com. Con cada compra sumas chances. No te quedes afuera. OneFull presenta su plataforma virtual, Nora Go. Con nuestra app vas a disfrutar de contenidos premium en todos tus dispositivos móviles y Smart TV. Podés ver toda la grilla de canales, series y películas. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno,
Somos One Full. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. 3, 2, 1, ¡dice! Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Todos los domingos, 12 horas, en la pantalla de Canal 4 Regional, un clásico de la gastronomía, Condimento a tu Cocina, que te trae mejores recetas fáciles y económicas. Condimento tu Cocina. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Un gran saludo y bendición para todos. Invitarlos a participar de la Santa Misa todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Te esperamos para compartir la Santa Misa y rezar y bendecir nuestras vidas. Con Tati Bernet aquí, bueno, charlando un poco. Bueno, Tati, habíamos dejado un poco la lectura hoy que se le puede dar a este justicialismo. Si hablamos a nivel nacional, hablamos a nivel provincial y, ¿por qué no también a nivel regional, ¿no? Tomando contacto un poco. Sí, la verdad es que podríamos poner charlas en el barrio. Claro, exactamente. Bueno, ahí me quedó un tema. La formación fue en 1920 de los departamentos, cortado en un escritorio con lápiz y papel. Producen departamentos, tenemos uno que empieza en Villa Eloísa, abajo de Armstrong. Armstrong es departamento de San Jerónimo y termina en Olivero. Entonces uno apunta al otro departamento, tenemos el departamento San Lorenzo que es otra franja. Ahí rige el hecho político importante donde salen los viejos políticos comisarios, Bonino, Carreras, que son del peronismo, de los jefes políticos en representación del gobernador, pero elegidos por la Junta de Mayores Contribuyentes. O sea que la policía dependía de los que tenían plata y los otros que se la arreglan. Entonces son historias muy ocultas. Sí. Una provincia como nosotros no puede tener departamento copiando a la nación, no son formadores de Estado. La nación sí, porque son Estados. Entonces hay que respetar eso. Pero nosotros, además, dentro de 20 años, en todos lados va a haber más gente que territorio. Esto está marcado como viene. Yo sé que a muchos les molestan porque quieren guardar el enemigo de la política, que es el poder. Es decir, los departamentos fueron diseñados para, con ese fin, manejar poder. La política, puesta en manos de personas y no escrupulosas, quieren manejar el poder, no quieren manejar la política. En ese sentido, vos me dijiste que hablábamos de Perón. Perón era un visionario. Sí. Perón plantea algo peor que Milei. Milei habla de la ruptura del Estado, que es el Estado fallido, sí, en contra del Estado que a los jóvenes lo apasiona. Perón plantea la hora de los pueblos, que los pueblos van a llegar a gobernarse por sus necesidades y no por sus intereses. Uh-huh. Entonces, la comunidad organizada que plantea Perón es antiburocrática. Sí.
no es una imagen totalmente cerrada, pero muy cerrada. Cada uno entendemos cómo hacer hoy que está todo el mundo, Naciones Unidas fracasa. La Organización de la Mundial de la Salud fracasa, la OEA fracasa. Las instituciones mundiales, ni Biden, ni Putin, ni Xi Jinping saben qué están haciendo con esta guerra. Están tratando de manejar viejas cosas. Los ingleses con los conservadores creen que pueden volver a ser el imperio. Nosotros estamos contra, queremos recuperar las Malvinas. No entienden lo que ha pasado en el mundo. En el mundo la gente ya no traga más sapo. La gente tiene una información capaz de autodeterminar si se asocia cómo organizar. La provincia de Santa Fe tiene unas grandes virtudes. Por ejemplo, agua potable. En Santa Fe hay 440 cooperativas que administran el agua potable. Eso es comunidad organizada. Hay más cooperativas que pueblos. Porque había un pueblo que no atendía un pedazo, entonces ese grupo se juntó, hizo una cooperativa y lo resolvió. Y lo maneja, claro. El valor mutualista de Santa Fe es muy importante para esa construcción. Entonces hay que salir, juntarse con el vecino, pensar qué vamos a hacer y hacerlo. Además, no nos olvidemos de la gran institución en toda la provincia, los clubes. Es donde debuta el solidario, el tipo que tiene una pasión por el vecino. El que no tiene pasión termina en un bar hablando porquería de los demás. Acá, esta palabra media fea, la que voy a decir, hay muchos amantes de la crotofilia, que es el amor a los excrementos. Es destruir por destruir, hablar mal de todo. No podemos estar avalando eso, nunca vamos a llegar a ser una nación. Y en una nación quebrada como la que nos entregaron, que hoy no nos maneja Estados Unidos, nos manejan fondos buitres y nominales que están comprando acciones de YPF. Pues si cuando estos se vayan le vamos a tener que dar YPF. Estamos en un estado de dependencia que la única independencia es traer todo a tu pueblo y salir. Lo que están haciendo ahora en Funes está bien. Lo que noto que no hay, falta una articulación. Tendría que haber circuitos turísticos para que la gente venga los fines de semana, qué sé yo, Funes Soldini, Funes Roldán, claro. Funes Barlucea. O intercambios así de. Entonces vos vas dando actividad. En esa actividad tiene que mejorar la comida, porque no es aumentar los precios y vivir un poco mejor. Esto está más caro que el arroyo de Ludeña para allá. Claro, no seas tan cómodo, claro. Ahí mostrás quién sos. Y en el grupo de los usureros, vos sos una hormiga. Te va a tocar, la va a terminar pagando. Porque no le van a robar a uno los poderosos que tienen un peso 20. Lo van a robar el que cambió el auto. Entonces, muchachos, razonen sobre quiénes son, el futuro de ustedes, dónde viven, dónde están y recuperen su figura. Lisandro Latorre es un tipo pesado, pero el único que fundó un partido en Santa Fe. Era de la época de Alem, que también se suicidó. José, quería preguntarte esto. Para vos, ¿qué es poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué significa cuando...? Es la impunidad y hacer lo que querés. Y de espalda a los demás y que no te encuentren. Y ahí hay complicidad, hay manejar la justicia. El poder que busca, ¿acuerdo o impone? La plata hace poder. Tengo un juez, es la historia de mi juventud. Yo salí buscando al Martín Fierro y encuentro en la vida al viejo Vizcacha, no lo encuentro al Martín Fierro. ¿Qué querés que haga? Claro, es así. Claro. Y yo me imagino las generaciones nuevas cuando miran, es lógico que no crean en nadie, porque además todos nos olvidamos, los chicos escuchan mucho en la mesa y cuando los padres hablan de más, los chicos dejan de creer en sus padres. Por las contradicciones, pues no son tontos. La inteligencia de una persona se termina de armar a los 9 años. De ahí para adelante son jueces que tenés que te están mirando. Tú tenés que actuar con eso en consonancia. Además, tenés que pensar como pensaba Noble. Noble, el inventor de la dinamita, que hizo una fortuna con la muerte, la guerra, con todo,
un día se paró y pensó, ¿cómo quiero ser recordado? Nadie se acuerda que inventó la dinamita, todos se acuerdan del premio Nobel, lo logró. Cada ciudadano de Santa Fe, hasta dentro de su familia, tiene que pensar cómo quiere ser recordado, porque no va a estar para defenderse. Entonces, eso se arma antes y se toma decisiones. Entonces hay que ser abierto, integrar a todo. Por ejemplo, frente de todos, para mí no me gusta, porque el D implica por propiedad. Bien. ¿De quién es? De lo que estamos. El frente de todos es mío. O sea, gente que nosotros... afuera de la política como vos, no es. Claro. Yo quiero el frente para todos. Donde sea inclusivo, varón, mujer, travesti, que sea demócrata progresista, pero que tenga bases democráticas, los puntos mínimos de un sistema, de una nación. Porque, a ver, vos podés discutir mucho con tu mujer. Yo tengo 57 años con la misma mujer. Hay un sustrato que no se discute más, que es lo común. Claro. Eso es lo que se traslada. Entonces hay que construir eso. Nosotros tenemos un peronismo hoy que creen que su época fue la mejor y son más inteligentes que Perón. Yo una vez se lo dije a uno, mira, me pasé toda la pandemia buscando donde decía, buscando a ver si Perón decía Tati Berné mi heredero y no lo encontré. Entonces todo se ríe. Ojo, que a vos tampoco te encontré. Tampoco está, claro. Para, esa cosa generosa de Perón, mi heredero del pueblo, te quita la opinión dentro del peronismo de juzgar al otro. Además, cada uno se siente... Pero hay un viejo axioma que dice, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Que se suele decir... No, el que pierde impugna. Así es. La verdad es... No, no. No se da eso. El egocentrismo es un problema muy serio. Claro. El creérsela, el sentirse poderoso, de muchachos y el que la tiene más larga, no, por Dios, no se puede construir un país así, no podés construir ni una familia así. Yo he visto, yo a veces se lo digo, algunos compañeros que tomaron otras vías, y hoy son millonarios, y yo le digo, son tan pobres que lo único que tienen es plata. Lo único que tienen es plata, no tienen ni cultura, ni formación, ni familia. Porque además, si tenés plata, te haces el vivillo con una mina y te hace un hijo para ser parte de la herencia. Es un escándalo en tu familia, a los 80. ¡Ah! No era para los 25, eso es menos para los 80. Nosotros tenemos que aprender primero que nada a ser felices, a ser alegres y a tener un futuro. Los críticos que se sienten cada vez más doctor y propone este de gobernador, este de presidente, mucha, sos un voto vos. Y el tipo que junta la basura en el pueblo más pobre pide limona, es también un voto. Claro. Por eso acá hay una época que se habla y una época que se vota y nunca son iguales. Entonces vos mirás hoy el peronismo y si va a perder. Yo digo, el peronismo no va a perder Santa Fe. El egoísmo peronista puede perder. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir. ¿Vos qué sos? Mira, yo soy radical, pero no aguanto más. Vení, sumate a la lista nuestra. Hay que tener 5 o 6 partidos, hay que aprovechar las herramientas, porque además el gobierno que viene es un gobierno de transición. Es el gobierno en que tenemos que diseñar la provincia para los próximos 50 años mínimo. Claro, lo que vamos a tener. Y hay que acordar ahí. Hoy, ¿cómo ve al gobernador Perotti? Si uno puede hacer una lectura mediana. Perotti fue funcionario mío, muy buen funcionario, muy aplicado. Yo te diría, he descubierto con el tiempo que Perotti se crió en Nueva Italia. Yo lo hacía Rafaela. Perotti estudió la secundaria en Rafaela a los 40 kilómetros vivía el entonces Perotti iba de lunes a viernes a la escuela, terminaba la escuela y se iba al campo y los amigos lo hacían en la fiesta. Perotti tiene pocos amigos en Rafaela, no ves que pierde. Y tiene una capite diminuti de querer parecerse diferente y una clase diferente. No, yo nunca quiero ser socio de un club que acepta gente como yo.
No bromeo, eso de Grucho Mar, pero yo no voy. Yo soy peronista, me odias por peronista, está bien, es tu problema, yo sé lo que soy. Vos podés pensar, me podés querer, me podés odiar, podés, tenés el derecho de fantasear sobre mí, pero cuando estás cara a cara, que te respeten. Claro, claro, claro. Y que te entiendan las cosas. Por eso el peronismo está muriendo una generación. En las guerras, normalmente, hasta que no muere el último de la generación, no se transforma. En las guerras hay que construir un... Hay que pensar que después de una guerra te lleva 50 años poder pensar de nuevo. Porque los que pelearon todo tuvieron razón. Hablan de justicia y no quieren justicia, quieren venganza. El tema de los desaparecidos. Los desaparecidos, nosotros logramos el objetivo que sea considerado un genocidio. Uh-huh. Hay muchos que dicen, no, fueron 8.000, 9.000. No, yo no quiero discutir. Sumame los muertos de los pobres, los políticos y los marginados en los últimos 30 años, los pobres sobre todo. Es un genocidio lo que hemos hecho en este país. Un retroceso terrible. Bueno, a veces las madres que tuvieron un rol muy importante, pues nadie tenía coraje, por ahí exceden cuando tocan el poder. Este es el peligro. Y tenemos que saber corregirlo y decírsela. Mira, yo fui ministro de Exteriores y de Defensa con Rodríguez Saá. El que hizo entrar las madres a la Casa de Gobierno por primera vez fui yo. Y le hice dar una charla con el almirante Marea, Estela, perdón, los nombres, pero algo de Marea, Estela. El almirante Estela, sobre la construcción de vivienda. Cuando vi después lo que pasó, bueno, Abraham Lincoln decía, nunca vas a conocer una persona hasta que él crea que tiene algo de poder. Se te ponen locos. Yo tengo discípulos míos que trabajan conmigo y me desafían. Se te gritan. Digo, pará, yo nunca te grité a vos. Seguí tu vida. No vamos a perder un tipo, pero seguí tu vida. Claro. Ya los presocráticos decían que el mundo, la mayoría son malos. Los buenos son muy pocos. Si te juntás con los buenos no haces nada, es una minoría. Tenés que contener a los malos, a los bobos, a los tontos. A veces estamos llenos, es difícil, porque los bobos está lleno. Es una tropa que no tienen para dónde flanquearla con el ejército. José, quería preguntarte a nivel nacional también, digo, bueno, con esta mirada presidente. Nosotros tenemos un problema antiguo y viejo, que es esto. Nosotros somos un país federal, pero nuestros partidos son nacionales. El Partido Unión Cívica Radical es del Club del Progreso, donde murió Alén, que se suicidó. El Partido Peronista es conurbano bonaerense, pero no son federales. Los vivos de acá iban y se anotaban y se traían el peronismo. Y después eran los propietarios del peronismo. Eso es el poder. Entonces vos tenías tipos que no te dejaban afiliar. Yo fui y me afilié en Santa Fe. Que lo manejaban. El problema de la política es la condición humana, es el hombre. Si sos buena persona y crees en los demás y sos optimista en el futuro, tenés que tener mucho optimismo, mucho, porque si perdés el optimismo, perdés la esperanza. Y sin esperanza, ¿qué sos? ¿Un viejo rengo como estoy yo hoy? No. Déjame soñar, idear, fantaseo que ganan los míos. Fantaseo que hacen. Esas son mis alegrías, es parte de la pasión. ¿Qué te mantiene vivo? La pasión. ¿Qué pasiones malas hay? Caballos lerdos y mujeres rápidas. Pero la política también es una pasión, pero no por la parte material. Es una pasión de una sociedad organizada, de una sociedad que se... Además, pongamos a Roldán. ¿Puedo ir yo a Roldán a explicarle cómo se tiene que organizar? No, tengo que aceptar cómo se organiza. Claro. Acá todo habla mal del otro. Entonces, la CGT, la verdad, 5 CGT
5 grupos de CGT en la CGT, más 2 CGT más por afuera, no es la época. Claro. Pero tampoco la sociedad rural en manos de un Matarife no es la oligarquía bonaerense. No, los dos no andan, no creamos. Muchachos, pongamos orden. Tú vos te juntás con los dirigentes gremiales del cual yo siempre tuve mucho apoyo y muy buena relación, y te quieren imponer los cupos. Le digo, razonen un poquito. A ustedes le ganaron con la historia de los cupos las mujeres. Entonces yo le tengo que dar el 50 a la mujer, el 30 a vos. Me queda el 20 para la política, los que trabajamos, no. Digo, muchachos, como esta es una frase buena, a robar al campito. Claro. Acá no, por Dios. José, empecemos a hablar en serio. Queremos que construir una nueva sociedad, claro. Pero para construir una nueva sociedad hay que construir una nueva ciudad. Bien. Por eso la permanencia de las personas en los cargos ratifica una actitud. Bien. José, en estos últimos minutitos quería preguntarte algo de lo que fue tu gestión. ¿Quedó algo que uno dice, me faltó hacer esto en lo que fue mi gestión? Mirá, ¿lo volvería a hacer como no, lo hice? No. Vos te estás yendo, estás aprendiendo. Claro. Vos te estás yendo. Yo he visto errores míos cometidos que nadie me los miró, por ejemplo, en el banco. Yo utilicé el Banco de Desarrollo para innovación. Entonces le di a uno para riego, el otro para una zapatería. Yo tendría que haber focalizado este año el año de los zapateros y financiaba a los zapateros y cambiaba el sector. Eso es lo último día me avive. Claro. Un día voy al norte, voy al pueblo de Tostado y a Villa Minetti. En los zancos son todo lo mismo. Claro. Es una organización que tiene un origen en la etapa del proceso militar, pero era útil, nosotros lo afirmamos. El zanco, voy a uno, el médico un borrachín, el escritorio un desastre, una cosa. Me atiende el de Villa Minetti, todo prolijito, claro, todo bien, todo ordenado, la foto de la familia en el escritorio, era otra persona, el mismo organismo, la misma plata, la misma función, eran dos. Entonces, final del gobierno, ¿qué digo? Se me ocurre, ¿cómo le puedo dar un poco de honor a este tipo para destacarlo? Entonces, ¿qué digo? Promuevo una reunión de él en la casa donde yo vivía, que era la Matilde. Entonces se lo comunico y lo invito. Ponemos fecha 20 días. Sí. Y descubrí que se hacía mejor política con eso que como lo hacía. La mujer haciéndose el vestido para ir, el tipo, los planes. Y después cuando volvió y contó, era más política que los militantes, que los punteros. Porque los punteros hay tipos, ojo, que salen a la madrugada y vuelven después de la noche porque no pueden pasar por el barrio. Cuando tenés un tipo, anda que te lleva a su casa y a su barrio. Y mirá cómo vive y fíjate si es feliz. Pues si es feliz no puede imponer felicidad a los otros. La verdad, yo creo que los santafesinos y la inmigración que se dio en la época del gran puerto de Rosario, cuando fue el que más crecía en América Latina, en la época de la Confederación, que ahí vinieron los que no podían volver, los rusos, los judíos que escapaban del Imperio Ruso, por eso decimos los rusos. De ahí vinieron los siervos de la gleba de Italia, que la primera vez que fueron ciudadanos fueron acá. Eran siervos de la gleba. Esos venían, eran contratos de esclavitud transitoria, las colonias del norte, que eran administradas por el poder político, agarraba una empresa y te daba para que trajeras colonos, le pagaras el viaje, le hicieras trabajar, te cobraras el viaje, las ganancias y el viaje de vuelta. A tal punto que acá vinieron 22 millones de habitantes y quedaron 8 millones de habitantes. Por eso el concepto de hacer la América es diferente. En la inmigración de Rosario,
hacer la América es hacer lo que pensaban los anarcos, por ejemplo, en su pueblo de origen, el país que querían. Por eso la inmigración que viene de Rosario son presidente de la sociedad italiana, presidente del Club del Pueblo, fundaron los pueblos esos tipos. Claro. Era hacer América. Hacer la América eran los italianos que volvían con un acumulado de dinero para volver al pueblo con no ser más siervo de la guerra. Claro. Entonces hay dos conceptos que hay que trabajarlos muy bien en sociología. Perfecto. Es como sociología, hay que trabajar mucho la reja del despacho de bebida. Uh-huh. Vos tenías de un lado de la reja los gauchos cantando en medio del campo y del otro de la reja el tanito con el, para que no lo pudiera cuchillear juntando la monedita. Y hay una historia dispar que tenemos que sacar una nación nueva de ahí. Exactamente. Lo único que va a ser esperanza para el mundo es lo que fue. Bien. La Argentina como un país de generosidad, amor. ¿Quién eso? Pese a que con Alberto Fernández, presidente, nunca coincidí, muy porteño para mi gusto y todo lo demás, nunca coincidí. Estoy de acuerdo con lo que hace él del bien llevarse. A veces es imposible llevarse bien con todo. A veces algunas tazas hay que romper. Pero eso es responsabilidad del dirigente y está el pueblo para juzgar. Así que, José, siempre que juzgue el pueblo, siempre seamos democráticos. Bien. Y recordemos que acá hemos defendido la democracia más que todas las demás provincias. Agradecerte realmente por este tiempo, por recibirnos, por tu predisposición. No, gracias a por ustedes. Por tu exposición brillante. No, no. Para nosotros es un momento especial, así que gracias, seguramente gracias. Nos vamos a volver a encontrar con un momento más grato. Pero ¿no? Hagamos el barrio, vamos a los pubs, a los barcitos de acá y las hacemos. De esto más. Se trata, ¿no? De todo ese andamiaje de conocimiento, esa paciencia que has. Todos intentan hablar de la historia y mi gobierno. La historia murió, la van a jugar en 30 años. Sí. O hay más, que hablar de hoy para adelante, para que los chicos sepan dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, cómo nos tienen que juzgar. Me parece excelente. Errores. De acá para adelante. Gracias. Nuevamente. Gracias. Así pasábamos con José María Bernet, gobernador de la provincia de Santa Fe, mandato cumplido. Nosotros de esta manera llegamos al final de Hoy por Hoy. Como siempre, la invitación para todos los miércoles a partir de la hora 21, aquí por Canal 4 Regional. Por su atención, gracias.